A pesar de las similitudes con la realidad, esta película es una obra de ficción. Río de Janeiro. Tiempo actual. Hospital Benedictino. Vamos a estar esperando atrás del hospital. Avísame cuando él salga, ¿copiado? Va rumbo al estacionamiento. Atentos, está saliendo. Quizá pueda parecer cliché de película estadounidense, pero cuando vas a morir es cuando comprendes la vida. Yo acabé con muchos adictos, fastidié a muchos policías corruptos, maté a un montón de delincuentes. Pero no fue nada personal. La sociedad me preparó para eso. Y misión asignada es misión cumplida. Tropa Élite 2. Intenté salvar a mi familia dejando un tipo de confianza en mi lugar. No funcionó y regresé. Seguí en el BOPE por muchos años. Fui comandante de unidad. Luché hasta el final. Y seguiría en el BOPE hoy si no fuese por lo que sucedió en aquella prisión de alta seguridad, conocida como Bangú 1. ¿Qué pasa, Curio? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo en orden? Todo en orden. Bangú 1, 4 años antes. Ten buen día. Che. En esta prisión terminaban los líderes de los cárteles, los traficantes que la policía atrapaba y no ejecutaba porque perderían dinero. ¿Todo tranquilo? Sí. Cada cártel estaba en una sala aislada. Si se mezclaban, se mataban. ¿Saben lo que hacían ahí dentro? Lo mismo que hacían afuera. Vivían en guerra disputándose el control del narcotráfico en la ciudad. Thank you.
Si fuera por mí, yo hubiera cerrado la puerta y tirado la llave. Pero hay muchos intelectuales de izquierda que se ganan la vida defendiendo criminales. Lo peor es que esa gente convence a muchos otros. Lo que estamos discutiendo es que la cárcel hoy en día es solo un lugar extremadamente caro para volver a las personas individuos peores. Y vean que cada vez más... Fraga vivía llamándome fascista, pero no se atrevía a decírmelo en mi cara. Siempre que discutíamos fingía que me respetaba. Y lo peor es que yo tenía que hacer lo mismo. Solo para que tengan una idea, en 1996 la población de las cárceles en Brasil era de 148 mil presos. Hoy, 10 años después, la población carcelaria es de más de 400 mil presos. Es más del doble, es casi el triple. Hice cuentas, aunque no lo crean, están aquí. Evidentemente no están bien, imagínense a su profesor de historia haciendo cuentas, es un desastre. Aquí las tengo y las compartiré con ustedes por lo siguiente. Yo calculé que la población carcelaria brasileña se duplica en promedio cada 8 años, mientras que la población brasileña se duplica cada 50 años. Si continuamos con esta tendencia, en el 2081... la población brasileña será de 570 millones, o sea, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, mientras que la población carcelaria brasileña será de 510 millones. Sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, o sea, el 90% de los brasileños van a estar en la cárcel. ¿Se lo imaginan? ¿Sí, Julia? ¿Sí, de verdad era la jubilación que imaginabas? No sé. Ah, pero no se preocupen, que la situación va a mejorar. En 2083, todos los brasileños vamos a vivir aquí. Un fraccionamiento privado como este que ven aquí, Bangu 1. Nuestra primera cárcel de máxima seguridad. ¿Cómo te va, Curió? Aquí visitándolos. Voy a dar una vuelta para ver cómo está todo. Tú tranquilo, ¿eh? Pásala bien, compañero. Aquí dentro, señores, están los 40 reos considerados los más peligrosos de Río de Janeiro. 40. Alibaba está afuera, en el palacio. Esos 40 están aquí, se los prometo. ¿Qué hace este poli aquí? ¿Quién le llamó? ¿Qué pasa, poli? ¿Nos vienes a dar algo? ¿Qué hay, Beirada? Aquí... traje lo acordado. Beirada, cuidado, no es de confiar. Estén atentos, locos. Dámela. Chécala. Quiero revisarla. Está completa. Sujeta esto. Está desarmado. ¿Ahora qué hacemos? ¿Desconfías? Calma, calma. Tengo que checarla, que funcione. ¡Átalo! Si ponen atención, Bangu 1 se asemeja mucho a la realidad de nuestra ciudad. Río de Janeiro hoy está, digamos que, dividida en 3 fracciones criminales que se encuentran en constante conflicto. En Bangu 1 sucede lo mismo. No entiendo. Tres fracciones criminales alimentando aún más el odio y la rivalidad entre sí. ¿Quieres más? ¡Estás traicionando nuestro acuerdo! Poli, calladito. Shh, tienes que cooperar. Estás ganando mucho dinero con esto. Shh, ustedes atrás, callados. Callados. Pasen. Ya saben que los cubro por atrás. Una banda de miserables que no tuvieron oportunidades de educación, que no tuvieron ninguna oportunidad en la vida. Encerrados y olvidados en las peores condiciones imaginables y siendo controlados por una policía con fuertes tendencias a la corrupción. Beirada está suelto. Avisa a los Calavera que se armó la grande. Oye, trae un café que el pan solo me da asco. Estoy buscando a Qualé. Soy yo. Quítate. Eres tú. Párate. ¿Qué pasa, negro? ¿Eres Qualé? ¿Eres tú, Qualé? Dijiste que me ibas a matar, ahora morirás tú. ¡Todos te vamos a matar! ¡Yo soy un verdadero hombre! ¿Crees? ¿A qué vienes aquí? Y todavía hay gente que se atreve a decir que Brasil es el país de la impunidad. Podría ser para un sector determinado de la sociedad. Porque para los demás, para las clases menos privilegiadas, para los meros mortales,
La cosa se complica. Muy bien, listo, ayúdame. Mete este cerdo a su celda. Vamos a que le quebremos como un animal. Quiero verlo a él. Por acá, por acá. Todos ustedes engordaron a este puerco. Ahora lo vamos a rostizar nosotros. ¡Traigan el colchón! ¡Que lo traigan! ¡Póngalo encima y quémelo! Ahora báñalo y quémalo. Quiero que le vacíes toda la botella para que se marque con un cuerpo. Con esto quiero que les quede claro quién es el jefe y quién es el que manda. ¡Están rodeados, rojos! ¡No pueden huir! ¡No se atrevan a salir de ahí! ¡Porque los matamos! ¡Los tengo en la mira! ¡Ven, acompáñame, por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero que aseguren esta área! ¡Que nadie entre y que nadie salva! ¡Cuidado en esa área! ¡Quiero que abran esa puerta! ¡Atrás! ¡Muévanse, muévanse! ¿Qué quieres, perro? ¿Crees que voy a entregarme? ¡Yo no negocio con policías! ¡Yo tengo mis propias reglas! ¡Negociar un carajo! ¡Yo solamente quiero hablar con Fraga! ¡Llámale a él! ¡Yo solamente hablaré con Fraga! ¡Llámale a él! ¡Quiero que tiren esa puerta! Les pedí que apagaran sus celulares y dejé el mío prendido. Solo un instante. Rápido. Los tipos como Fraga son necesarios cuando los criminales se equivocan. Y la equivocación del tal Beirada cambió la historia de Fraga. La historia de Río de Janeiro. Y la mía. Los reos prendieron fuego a Kualé. Está en llamas. Hay fuego ahí, pero todos están en el corredor central. ¿Me escuchas? Afirmativo. Desde aquí puedo ver que tienen tres armas, una larga y dos cortas. Creo que es una 12 y dos pistolas. Los rehenes están atados a la reja cerca de ti. Quieren derribar la puerta. ¿Qué puerta es esa? Tercer sector. Hazme un acercamiento. Quieren entrar a la tercera sala. Quieren matar a todos ahí también. Si quieren entrar, dejemos que entren. André, mantén al escuadrón en posición. Pero no hagas nada hasta que yo lo diga, ¿entendido? Vamos a dejar que entren ahí. ¿Entendido? ¿Me copias? Entendido y copiado, coronel. Dentro. ¡Sí, sí, sí! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Están armados! ¡Cuidado en esa área! ¡Ya hay policías! ¡Atrás! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡De un lado! Será a la siguiente, en posición. A la siguiente. Quiero verlos. Monitor 4, coronel. Confirma. Confirma de qué calibre es el arma que tiene el delincuente. ¿Dónde está la tercera sección? Quiero ir a la tercera sección, ¿entienden? Dime cómo llego ahí. Es un arma larga. No puedo ver más. Copiado. Copié. Comandante, tenemos una buena oportunidad aquí dentro. Nacimiento, espera un minuto porque necesito la autorización del gobernador. Disculpen, el Comando Rojo mató a los principales cabecillas de Bangú. Nacimiento está pidiendo autorización para acabar con esto. Puede ser una buena idea, gobernador, resolver este problema de una buena vez. Y los ciudadanos lo van a apoyar, nadie quiere a esos mugrosos. Yo no quiero otro Carandiú. ¿Y el tipo de los derechos humanos? Ya ordené que lo llevaran allá, debe estar por llegar. Dile a Nacimiento que gane tiempo. ¿El gobernador está consciente de la situación que tenemos aquí, comandante? ¿Y aún así lo va a dejar entrar? Llegó Fraga, coronel. Ya está aquí, señor. ¿Por qué no has podido abrir esa puerta? ¡Necesitamos movernos a la tercera sección! ¡Necesitamos matarlo! Nacimiento, vamos a lidiar con este problema sin tomarlo personal, ¿está bien? Por mí está bien, pero desgraciadamente no puedo autorizar su entrada aquí. Si no me deja entrar, va a haber una carnicería. Sí, la carnicería ya empezó, Fraga. Lo sé. Y no quiero ser yo el responsable, coronel, de sacarlo muerto. Yo quiero que usted entienda que mi entrada ya fue autorizada por su jefe. Voy a entrar. Fraga. El chaleco. No hace falta, no hace falta, no voy a usar eso. El chaleco. Si llego con chaleco, coronel, no van a confiar en mí. André, el Che Guevara entró sin chaleco. ¡Quítate de ahí! ¡Véanme! ¡Llegó Fraga! ¡Beirada!
¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Quiero un acercamiento donde está Fraga. Él está exactamente frente a ti, André. ¿Me escuchas? Con todo el respeto que le... ¿Posición? Con todo respeto. Estamos resolviendo un problema nuestro, ¿entiendes? ¿Resolviendo un problema? ¿Matando? Beirada tiene una pistola. Vamos a hacer lo que se tenga que hacer. Déjame decirte una cosa. Con todo respeto. El BOP está allá afuera. Entrará y te matará. Kendren, estamos armados para defendernos. Pero no están aquí por esas personas. ¡Piensa! ¡Al BOP no le importas! ¡Reacciona! No han entrado porque yo estoy aquí. ¿Entiende? Fraga lo está controlando. Mantén la calma. Si me voy, te matarán sin pensarlo. Suelta a esos dos. ¿Usted garantiza? Sí, pero suéltalos. Pero quiero que me garantice. Lo garantizo, suéltalos. Deme su palabra. Yo me quedo contigo, suéltalos. ¡Piensa! Suelta a los tipos, yo entro y hablo contigo. Hazlo, no tienes opción. Se acaba el tiempo. Usted garantiza, ¿verdad, Fraga? Si yo me voy, estás muerto. Acabemos con esta situación ya, Beirada. Suéltalos y acabemos con esto. Basta de muertes aquí, pongámosle fin. Hazlo, suéltalos. Paulino, suéltalos ya. Hazle caso y suéltalos. ¡Que los sueltes! ¡Es una orden! Si hacen algo, los mato. Están desatando a los rehenes. Ya desató a uno. Este tipo tiene el control de la situación, André. Quédate tranquilo. Mantén la calma. Está abriendo, está abriendo. Abrió la reja, ¿viste? Abrió la reja y los va a liberar. Ya salió uno y el otro también. Fraga entró, tranquilo, que él tiene el control. Espera, André, espera ahí, André. Espera ahí, espera. ¡Atrás todos! ¡Te voy a matar si no dejas a rehén! ¡Aléjense! ¡Lo voy a matar! ¡Tírate! ¡Mira, mira! ¡Lo voy a matar! ¡No disparen! ¡Mira el arma! ¡Esto se acabó! ¡Terminó! ¡Me entendiste! ¡Te van a disparar! ¡Le vamos a matar! ¡Suelta a rehén! ¡Es una orden! ¡No me estés apuntando! ¡Me matará! ¡Dales la orden de que bajen las armas! ¡Dásela! ¡Mira, ya lo voy a matar! Beirada, Beirada, se acabó. Confía en mí. Te di mi palabra, Beirada. Déjalo. Confía, puedes confiar. Confía en mí, se acabó. Baja el arma. Baja el arma, por favor. Bájala. André aprovechó la oportunidad que tuvo. Hizo lo que aprendió en el BOPE. Mató al delincuente para proteger al rehén. Pero hubo un detalle, un disparo a corta distancia. Hace un agujero pequeño de entrada. Pero el de salir es del tamaño de una naranja. ¡Todos al piso! ¡Todos al piso! El equipo entró y en menos de un minuto habíamos resuelto el problema. André eliminó al jefe más peligroso en la historia del Cártel Rojo. Solo hubo un detalle que arruinó todo. Esa espantosa playera. Derechos humanos escrito en inglés y manchado de sangre. Esa imagen estuvo en todos los titulares del mundo. Una masacre, carnicería total fue lo que sucedió ahí dentro. El gobernador va a tener que explicar cómo es que me prometió que no iba a haber ninguna masacre, para que inmediatamente después el coronel Nacimiento y el capitán Matías ejecutaran a los presos a sangre fría, porque fue una ejecución. Fue una ejecución. ¿Intentó hacer alguna negociación? No, no hubo tiempo para negociaciones. Las balas del capitán Matías, bajo las órdenes del coronel Nacimiento, llegaron primero. El BOPE llegó con la única consigna de matar y mató. ¿Quién lo llamó usted? Hizo, señor, lo que está acostumbrado a hacer en las favelas de Río de Janeiro. Una limpieza étnica, una limpieza social. Es lo que ellos hacen. Para eso les pagan, para ser cobardes. ¿Tiene pruebas? El BOPE fue cobarde hoy en la cárcel, así como es cobarde en las comunidades. Ver, aunque fuera solo una vez al BOPE, atrapar y detener a un traficante en una residencia lujosa. Pero ellos no hacen eso, ¿verdad, señor secretario de Seguridad Pública? Ahí los calaveras no entran, ¿o no, comandante general de policía? El BOPE actuó con violencia, ¿por eso la operación fracasó? Lo que no podemos permitir es que un representante del Estado sea más violento que aquellos que creemos que deben estar en prisión por ser violentos. ¿Nos puede dar nombres? ¡Es algo absurdo! ¡Y ya es algo cotidiano! ¡Esto se está volviendo habitual! Y a nadie le parece extraño una policía con el símbolo de una calavera, tener una policía cuyo símbolo es la muerte. ¡A mí me parece inexplicable, señor gobernador! ¡Yo me siento perplejo! ¡Usted nos va a tener que dar una explicación, sí! ¡Y no podrá decir que el coronel Nacimiento ignoró sus órdenes!
El coronel Nacimiento fue un cobarde, sí. Comandó toda la masacre, sí. Pero el que manda en la policía es el gobernador. Él tiene toda esa... Yo hice todo por salvar a Fraga y el tipo me humilló. Y quiero decirles... Yo nunca me metí en la vida de Rosán desde que nos separamos. Pero casarse con Fraga fue una canallada. El tipo vivía llenándole la cabeza a mi hijo de tonterías. Esa fue la declaración del activista de derechos humanos Diogo Fraga. Soy Sandra Pimentel para TVN. Mejor ni me digas, ¿ya leíste el periódico de hoy? Entonces, ¿por qué Formoso no está aquí hablando conmigo ahora? ¿Por qué no puedo hablar con Formoso? ¿Entonces cuándo? ¿Hasta que él quiera hablar con nosotros, podremos hablar con la prensa, Piñeiro? Adiós. Comandante, la decisión de entrar fue mía. Yo maté al delincuente, asumiré las consecuencias yo solo. La responsabilidad es mía. La responsabilidad es mía. El comando es mío. Coronel, discúlpeme. Pero si vamos a caer, es mejor caer defendiéndonos. Abandonaron nuestro batallón. Llamemos a la prensa y digamos toda la verdad. Estás diciendo. Vamos a ponernos en evidencia, coronel. ¿Escuchaste mi conversación con Piñeiro? ¿Lo escuchaste? ¿Oíste? ¿Lo oíste? Sí, señor. ¿Quieres pelear contra el gobernador ahora? ¿Cuando la prensa quiere acabar con nosotros? No quieres. ¿Localizaste al comandante general? No, salió a comer. Averigua dónde está comiendo y me avisas. Todos tienen miedo de hablar conmigo. Yo no de hablar con ellos. Después de las acusaciones del representante de derechos humanos que indignaron al mundo entero, las autoridades pertinentes dijeron que retirarán de sus cargos a los oficiales del BOPE involucrados en la masacre de la prisión de Bangui. Si no ponemos a Octavio, entonces ¿a quién elegimos? En verdad, lo que pase importa poco. El gobernador quiere a Nacimiento removido mañana mismo. Está bien, entonces vamos a resolver esto de una vez. Vamos a promover al subcomandante. Después vemos a qué ponemos en su lugar y listo. No vayan a voltear. El héroe nacional viene para acá. ¿Quién? Nacimiento, está de moda. El gobernador necesitaba un chivo expiatorio. Me culpó de la muerte de Beirada. Pero para la gente, un delincuente debe ser eliminado. ¡Bravo! ¡Eres un héroe, policía! ¡Eres el nombre del país en alto! ¡Gracias! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 Ve a recibirlo. Dale un abrazo. ¿Qué esperas? Ve a saludarlo. ¡Coronel! ¡Bien, muchacho! Es un héroe. Qué agradable sorpresa. Venga conmigo. Mire. ¿Qué tal? Hola. Lo admira. Mirada general. Me gustaría pedirles un poco más de su atención, telespectadores. Les pido su atención, telespectadora. Quesada, acércate un poco más. Abre, emperador. Gobernador, de este estado maravilloso que es Río de Janeiro, atención. ¿Qué es esto, gobernador? Pasos largos. ¿Es lo que está sucediendo en nuestra ciudad? ¿Qué está caminando a pasos largos hacia la barbarie? Gobernador, no dé de baja al coronel Nacimiento. Porque si usted hace eso, la cosa va a estar asquerosa, sí. Y va a apestar como caca de marrano, sí. Porque usted estaría dando el banderazo para que ellos vuelvan a las calles. A todos los bares, a las plazas, a las escuelas, a ofrecer droga a nuestros hijos y a nuestras hijas. Gobernador, usted va a transformar a nuestra ciudad ¡en un enorme charco de sangre! ¿Es lo que usted quiere? ¿Transformar a nuestra ciudad en un enorme charco de sangre? ¡No! No haga eso. Tome inmediatamente las medidas necesarias. ¡Acércate! Papacito, un close-up. ¡Duro y a la cabeza! ¡Y acabar con la delincuencia! ¡Reparta balas! ¡Mátelos!
El programa de Fortunato está alcanzando casi 30 puntos. A los televidentes les encanta. La corriente va a cambiar de rumbo. Hermón, sé lo que estoy haciendo. Nacimiento está fuera del bope. Mi mujer es su fan. Hasta mi perrito Mango. Todos son fans de Nacimiento. No transforme esta ciudad en un charco de sangre. Combata el narcotráfico inmediatamente. Fraga hizo que me sacaran del bope. Pero no fui degradado. Al contrario. Sí, señor. Subsecretario. Fui promovido. Hola, soy Valmir, coordinador de la SSI. El secretario me pidió que lo recibiera. Por aquí. Si el pueblo decía que yo era un héroe, el gobernador no lo iba a contradecir. Renata, necesito el informe. Sí, señor. Le voy a pedir que después vaya a registrar sus huellas digitales. El primer día fue difícil. Ni siquiera me dieron computadora. La sala. ¿Cómo era posible que yo fuera subsecretario de inteligencia? ¿Yo sería responsable de las intervenciones de las líneas de la ciudad? ¿Todas estas son intervenciones? Ahí monitoreamos. Tenemos las cámaras y acceso a todas las cámaras de la ciudad. Aquí es la central donde hacemos y registramos todas las intervenciones. Iba a ser difícil, pero había llegado a donde ningún calavera había llegado antes. En la Secretaría de Seguridad no iba a luchar solo contra el narcotráfico. Iba a poder enfrentar al sistema. Comandante, este calavera va a poner en riesgo nuestros esquemas en el batallón. Que entre en la primera misión, que reciba un tiro, una bala perdida, fuego cruzado y listo, lo entierran. Capitán, con quiero que escuche. Usted ha sido bien calificado dentro de este batallón, pero aquí el que manda soy yo. Va a deshacer nuestro esquema. Nos dará problemas. Dará problemas, Fabio. ¿Qué quieres? Les advierto, nadie puede tocar al calavera, ¿está claro? Orden mía. Es mi amigo. Ya me salvó la vida una vez. Y ya no quiero hablar de esto, ya no quiero perder el tiempo, olvídense de él. Deshacer mi batallón. Dile al capitán que entre, tráigalo. Es bajo su propio riesgo, comandante. Parecía que todo iba a terminar bien, pero las cosas empezaron a complicar. El gobernador, que no era ningún tonto, decidió congraciarse con la izquierda. Alguien tenía que pagar por aquella playera ensangrentada de los derechos humanos. Permiso para presentarme, coronel. Es un gusto, mi amigo André. Solo de pensar en ver a André vistiendo ese uniforme azul me da urticaria. Secretario, me gustaría que usted interviniera con el gobernador en relación a la situación del capitán André Matías. No es justo que lo castigue. Matías es uno de los mejores calavera que tenemos. No está bien que lo tengan ahí. No es correcto, no es justo. Yo fui quien comandó la operación en Bangú, secretario. Así que me gustaría que tomara esto como una petición personal. Bueno, coronel, creo que es loable su petición. Creo que su pedido es justo. Voy a hablar con el gobernador, platicar el tema. Estoy seguro que él va a entender. Amigo, yo sabía que Nacimiento era un hombre difícil. El tipo se cree el rey del mundo. Pero traicionar eso no me lo esperaba. Eso es diferente. Ahora, él es el incondicional del gobernador. Y tú, expulsado del BOPE. No, Fabio. No te metas en problemas. No es ¿qué tienes? Asunto ¿estás tuyo. Enojado? ¿Me entendiste? Relájate, no es señor. Es asunto tuyo. Te tienes que relajar. Confía en mí. Te voy a llevar a un lugar que te va a relajar. Confía. Te vas a relajar. Aquí estamos. ¿Es una broma, Fabio? El archivo central es importante. Organiza este desorden para mí. Intenté ayudar a André, pero no soportó la humillación. Llamó a Clara Vidal, la periodista más polémica de la ciudad. ¿Puedo grabar su declaración? Puede, pero lo voy a repetir. Y desencadenó una polémica. Es una cobardía del señor gobernador responsabilizarme de las muertes en la prisión. Al BOPE lo abandonaron hace tiempo. Los policías salen a la calle y hacen lo que pueden.
Y no es aceptable su conducta, principalmente de un gobierno que solo piensa en la política y en su beneficio propio. Prisión. El gobernador se enojó y André pagó las consecuencias. Además de seguir en el batallón de corrupción, recibió 30 días de cárcel. ¿Puedo entrar? ¿Cómo te voy a sacar de aquí, André? Policía del BOPE responsabiliza al gobernador. No entiendo por qué hiciste esto. No lo voy a entender. ¿Qué no entiende, coronel? ¿Quiere decir que defender la verdad y el batallón ahora es conducta indebida? Baja el tono para hablar conmigo. Solo estaba diciendo la verdad. Baja el tono para hablar conmigo y no me hables de defender al batallón. Se defiende al batallón haciendo lo que yo te enseñé a hacer, no dando entrevistas al periódico, ¡no! Estás preso, André. ¿Qué vas a defender aquí? Estás preso, André. Si alguien aquí, en esta habitación, puede defender al batallón, discúlpame, pero no eres tú. Yo puedo defender al batallón de la SSI. Yo puedo hacer por el batallón lo que nadie hizo nunca nada por él. Yo puedo hacerlo. Yo... Coronel, con todo respeto, a esos traidores solo les importa la sucia política. Lo único que va a cambiar dentro de la Secretaría es usted mismo. Si no es que ya cambió. Fraga para diputado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Para empeorar todo, Fraga aprovechó sus 5 minutos de fama para lanzarse como candidato para diputado estatal. Gracias. Claro que todos los intelectuales de izquierda y los drogadictos de la ciudad iban a votar por él. Muchas gracias. No quiero que te pares frente a él, quiero que lo rodees. ¿Escuchaste? ¡Rodéalo, no te pares frente a él! Sí, papá. Ese Che Guevara burócrata me hacía la vida imposible. Imaginen lo que haría si ganara un cargo público. Iba a ser una pesadilla. Y mi familia quedaría en medio del fuego cruzado. ¡Agárralo con las dos manos, Rafa! ¡Que él no te agarre a ti, Rafa! No lo puedo negar, me gusta la guerra. Para mí solo puede vivir tranquilo el que aprende a luchar. Eso quería enseñarle a mi hijo sin tener que preocuparme por la opinión de los demás. ¡Levántate, Rafa! ¡Rafa, levántate! ¡Levántate! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡No te dejes! ¡Arriba! Karategui Azul, un punto. ¡Muy bien, hijo! ¡Muy bien! ¡Cuidado, cuidado con esa llave! Punto ganador. Salúdense, chicos. Muy bien. Todo bien. Todo bien. ¿Sabes lo que no me gustó? No me gustó esa mano suelta. Tienes que agarrarlo de aquí. Tus dos manos aquí, no la mano suelta. Yo no quiero luchar. ¿No quieres luchar? Me insististe todo el tiempo para venir aquí y ahora ya no quieres hacerlo. Ya estamos aquí, Rafa. Pelea como los hombres, hagámoslo. Yo no soy igual a ti que te gusta golpear gente. ¿Todo bien? ¿Estás más tranquilo? El problema no es lo que Rafa oye o deja de oír. El problema es lo que tú haces. Tu marido le dice a mi hijo que soy un asesino y el problema es lo que yo hago. Él no habló con tu hijo. Habló por televisión. Ah, Rafa escuchó. Bien, por televisión. Entonces, por televisión, lo que diga está bien. ¿Dijo alguna mentira? Soy policía, Rosanne. Yo no. Tráigame un café. No tengo por qué discutir contigo esto. Tráigame un café, por favor. Yo tampoco me voy a quedar aquí discutiendo contigo la definición de asesinato. Pero no voy a ocultarle la verdad a mi hijo. Si no quieres perder a Rafa... ¿Es lo que piensas de mí? Habla con él. ¿Ese es el concepto que ahora tienes de mí? No importa lo que yo crea. Si quieres estar cerca de Rafa, vas a tener que decirle la verdad. Yo no le mentiré.
Busca la manera de explicarle cómo te ganas la vida. ¡Atención, batallón! ¡Firmes, ya! ¡Batallón, descansen, ya! Mi hijo me tenía miedo. Rosan pensaba que yo era un fascista. André me consideraba un traidor. Somos un grupo de élite. Tenía que estar deprimido. De Sin embargo, no lo estaba. Mi misión era más importante que mis problemas personales. Señores, el BOPE es una pieza fundamental en nuestra política de seguridad pública. Y yo tengo total confianza en sus capacidades. Estaremos siempre juntos. Me convertí en un adicto al trabajo. Exorcicé mis demonios en la Secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro. ¡Calavera! ¡Los Calavera! ¡No conocemos la derrota! ¡Operaciones especiales! ¡Atención! ¡Los siguientes! Hice lo que le dije a André que iba a hacer. Transformé al BOPE en una máquina de guerra. Conmigo en la Secretaría de Seguridad, el BOPE llegó a tener 390 policías y 16 equipos tácticos. Antes solo teníamos 8 vehículos. Ahora mucho más, blindados y teníamos helicópteros. Para ciertas personas, la guerra es la cura. La guerra funciona como una válvula de escape. Cuanta más presión tenemos dentro, más liberamos fuera. Conmigo siempre fue así. ¡Pásala, pásala, pásala! ¡Es mía, es mía! ¡Pásala atrás, cubre tu área! ¡Mira, la otra, la otra! ¡Hazte personalista! ¡Por aquí, sí, por aquí! ¡A mí, a jugar, a jugar! ¡Mira, vamos a jugar, vamos! ¡Gol! Ahí, ahí están. Atentos, avancen. ¡Avísenle a los demás! ¡Cúbrame el frente! ¡Sí, señor, es algo! Piñeiro, ¿me escuchas? Concentra el fuego de arriba hacia abajo. Están sobre los techos. ¡Por el callejón, por el callejón! ¡Llama a los demás! Piñeiro, da la orden a todos de que cerquen el área. Después de entrar a la Secretaría de Seguridad, la tranquilidad de los criminales se acabó. La máquina de guerra que ayudé a crear quebrantó el tráfico de drogas en Río de Janeiro. Solo era cuestión de tiempo. Con el narcotráfico fuera de la jugada, la fiesta de la corrupción terminaría. Finalmente iba a vencer al sistema. En teoría, mi plan tenía todo para funcionar. Cuanta menos marihuana y cocaína llegase a los puntos de venta, menos ganancia para los traficantes. Palomarciño, ¿qué tienes para nosotros? No tengo nada que darte. La vida está muy difícil. No y me tú digas presionas eso, mucho. Marciño. Vine hasta aquí. Tienes que cooperar Además, conmigo. Y si los delincuentes quebraban, los policías corruptos también. ¿Qué te pasa, Poli? Nos estamos asfixiando. No podemos Marciño, vender nada. Deja de quejarte. Por favor, dame el dinero. No tengo mucho. Solo unos billetes de la TV por cable. Me haces venir hasta aquí para darme solo esto. Apúrate, ¿qué te crees? Tú te callas la boca. Vete de aquí. Lárgate. Eres muy engreído. El problema quieres tú. Si quieres más, deja en paz a mi comunidad. ¿Fui claro? No queremos que nos presiones. Cuando las ganancias son pocas, se acaba el amor. Santos, tú revisas si traen dinero. Con Calves, esto puede valer algo. Revisa la cartera y la mochila. También quítales el reloj. Déjenlos ahí. Ya vámonos, que se hace tarde. Sin el dinero del narcotráfico, los policías corruptos ya no se llevarían ¿Y por qué matar a Marciño? ¿Quieres llevarme a la quiebra? ¿Quieres quitarme mis 30,000 al mes? ¿Qué te pasa? ¿Quieres acabar con mi batallón, con mi departamento? Coronel, cada quien que se cuide como pueda. Y otra cosa, ¿quién le dijo que el mando es suyo? Comandante, el tipo entró sin Fabio. Autorización, sin ningún respeto a mi persona, Cállate, sin Fabio. Autorización, dando órdenes. ¿Quién se cree que es? El Capitán Rocha forma parte de la base Pero del gobierno. Pero me está faltando el respeto. Tengo otros asuntos importantes que atender. El que manda soy yo, Formoso. Coronel. ¿Qué te pasa? ¿Quieres cambiar de puesto? ¿Quieres cambiar de unidad? Te cambio, pero te vas a arrepentir. Te explicaré algo. Te ganaste la lotería. No desperdicies esta oportunidad. Comandante, con todo respeto, escúcheme. Ya me hartaste, vete.
Yo iba a matar a dos pájaros de un tiro. Hijo de tu perra. Sería el primer paso para acabar con la basura de la policía militar de Río de Janeiro. Pero en la práctica todo salió mal. Aquí vienen los perros. Cuida lo que dices. No hables mal de ellos, que no ves que ellos... Lo que sucedió en realidad fue muy diferente a lo que planeé. Nuestros tíos. Estos polis ven por nosotros. Hola, Marciño. ¿Qué tienes para nosotros? No tengo mucho, solo estos billetes. ¿De dónde sacas el dinero si no vendes nada? ¿Te estás vendiendo tú mismo? Es en la TV por cable. Todavía no tengo ningún dinero por lo TV de la droga. Cable. No me mientas. La tarifa que cada cliente nos da es muy baja. Es muy poco, una miseria. Y eso es solo para que el cliente pueda tener cable en su casa. No hay nada como la crisis económica para estimular la creatividad. Esto no puede seguir así. Bastó que yo cortara el arreglo del narcotráfico para que los criminales se dieran cuenta de lo obvio. Cualquier comunidad pobre de Río de Janeiro es mucho más que un punto de venta de drogas. Eres muy engreído. El problema quieres tú. Si quieres más, deja en paz a mi comunidad. Fui claro, no queremos que nos presiones. ¿Quién te dijo que la comunidad es tuya? Rocha descubrió que eliminando al intermediario, el sistema facturaba mucho más. Era evidente. Solo había que sacar las cuentas. ¿Cómo va, Cirineo? ¿Muchas suscripciones? Sí, patrón. Necesitaremos más postes. Yo consigo los postes. Tú vende. A los de la favela les gusta ver la televisión por cable. Los de la favela beben agua. Los de la favela navegan por internet. La gente está conectada. ¡Qué bien! Todo el mundo hace fila, Tomás Santos. Los de la favela usan gas para cocinar. Abuelo, esto está confiscado. Voy a dejarlo aquí. Tiene que bajar derecho y caminar a la izquierda en la primera con Danilo Bayano. Ahí puede comprar el gas. Vaya, que está a punto de cerrar. Los de la favela piden préstamo. Financiera BNG. No somos banqueros, doña Severina. Somos justos, pero aquí tiene que pagar. Tiene que pagar. Oye, Arana, me llevo la caja. Suerte. Vamos. Sí, señor. Cada favela es un mercado poderoso de muchas cosas que se compran y venden. Rocha descubrió que era mejor recaudar de la favela entera que de unos cuantos traficantes de mala muerte. De cualquier operación en efectivo, Rocha cobraba su impuesto. El Departamento de Impuestos de los Delincuentes. Contribuciones para los policías militares. El pretexto, proteger a la comunidad del narcotráfico. Pero la realidad era muy diferente. Esa camioneta no da buenos dividendos. Apenas me alcanza para comer, Rocha. ¿Cómo quieres que divida mi parte contigo? Claro que no vas a dividir. Te voy a ayudar. 90% para nosotros y 10% para ti. Tú estás loco, Rocha. Tengo una familia que cuidar y alimentar. El 10% no alcanza para nada. Habla con él. Encantado. ¡Toma tu 10%! ¿Quieres más? ¡Es una lata! Santos, 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 muévelo bien para que se le acomoden las ideas. Sacúdale la cabecita. Ya lo pueden bañar. Donde Fabio sacaba 30 mil por mes, Rocha sacaba 300 mil libres de impuestos. En 4 años, el sistema se apoderó de casi toda la zona oeste de Río de Janeiro. Antes nosotros invadíamos y los narcotraficantes volvían. Pero cuando la corrupción invadió las favelas, los traficantes ya no regresaron. Por un buen tiempo pensé que el sistema estaba ayudando al BOPE. Pero en la realidad, era el BOP el que estaba ayudando al sistema. Sí, yo ayudé a crear el monstruo que me iba a devorar. Tiempo actual. Y lo peor es que solo una persona se dio cuenta de esto. El diputado Diogo Fraga. ¿Sabe qué descubrí analizando las investigaciones de homicidios en las áreas de milicia? Aquí comenzaron a morir muchos testigos. Fue la gente de Rocha. Mataron a mi hermano. Más de 20 tiros frente a todo el mundo. Y antes de morir, esos mismos testigos daban nuevas declaraciones. Entonces, ¿quién fue? Mire, ¿quién fue? No sé. Solo sé que no fue Rocha. Puede poner eso ahí. No fue Rocha. Donde hay milicia, hay lucro y muerte, que son promovidos por agentes públicos del área de seguridad. Prácticamente la milicia es la mafia. Se paga por protegerse de sí misma.
Con el crecimiento de las milicias, Fraga había descubierto una causa más para defender en nombre de los derechos humanos. Y como todo buen político, lo aprovechó al máximo. Porque no es solo la violencia que usted ve, ellos usan un discurso de legitimización. Hablan de protección, de defensa contra el narcotráfico, pero en realidad lo que quieren es el dominio. Esto no puede pasar. Sí. De lo que estamos hablando aquí es de la mafia, señor presidente, porque en la práctica es eso. La milicia es mafia, el verdadero crimen organizado. Permiso, diputado. ¿Presidente? Concedo la palabra al diputado. Fraga, por el amor de Dios. ¿Por qué hablas de mafia? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Mafia es cosa de italianos que comen pasta, ravioles y ñoquis. Diputado Fortunato, yo soy un gran admirador de su sentido del humor. Sentido lo sabe, humor. Pero creo que ese humor solo va bien en su programa Italia, de televisión. No hay narcotráfico, Fortunato, como aquí. Que no hay narcotráfico. Tenemos autoprotección comunitaria. Pero la gente está muriendo en esas comunidades. Autoprotección comunitaria. ¿Autoprotección? ¿Usted lo llama está autoprotección? Uno les paga para que pregúntele lo protejan si de la misma autoridad. Hacerlo. Ya fui, ellos ya estuve ahí. Protegen. ¿Usted tiene idea de la cantidad favor, de personas que mueren en esas comunidades, diputado? ¿Tiene idea? Respeten, por favor. Perdón, presidente. Bien, déjeme decirle una cosa. Estamos en un año electoral. Todo el mundo está de campaña. Usted mismo está en campaña. ¿Año electoral? Para mí es como cualquier otro. ¿Qué dice? Usted sabe muy bien que las audiencias en año electoral se convierten en campaña. Es que esto no puede seguir así. No, señor presidente. Yo creo que este asunto es más importante que cualquier año electoral. Y esa es mi postura. De la milicia. Fraga, no digo que usted no tenga razón. Ni que él tenga razón. Lo que digo es lo siguiente. En un año de elecciones, no habrá ninguna audiencia ante el Congreso para juicio. Piénselo mejor, vuelva después, piense en otra la fecha. La estrategia de Fraga era pegarle de frente al gobierno. Él vivía piénselo provocándonos Fraga, para ver si salía algo en los medios. Fraga quería ser diputado federal. Hola. Y esa audiencia ante el Congreso era su pasaporte a Brasilia. Pero 4 años después, todo el mundo aún creía que mi plan había funcionado. Una sonrisa, señor. Guarací ganaba mucho más que la miseria que le daba el narcotráfico. Su éxito era tan grande que reunió a la Secretaría de Seguridad y se lanzó para diputado federal. Hola, ¿qué tal? Hola, el gobernador en medio, por favor. Comencemos. Que esta corbata no me convence. Es amarilla. Solo le acomodo el nudo. Pero con esta corbata. Hasta el gobernador recogía los frutos de mi trabajo. Su reelección estaba garantizada. El problema es que cuantos más votos ganaba Guarací, más me criticaba Fraga. Y cuanto más él me criticaba, más se apartaba mi hijo de mí. Rafael, ¿quieres que te lleve? Voy de salida. Gracias. Aquí tienes. Este es para Fraga. Fraga. Gracias, hijo. Julia va de salida. ¿Puedo irme con ella? Claro, puedes irte. Adiós. Gracias por tu ayuda. ¿Nos vamos? Vámonos. Sí. Las cosas no podrían estar peor. Después de que Fraga se convirtió en diputado provincial, no soportaba ni siquiera verle la cara. ¿A qué tiene, diputado? Ella solo tiene que firmar su declaración, comparecer en el juicio y todo estará bien. Entendí. Toma, Julia. Lee con atención, sin prisa. Y después firmas. Señor, ¿qué tal? Coronel, ¿cómo le va? Bien. Hola. ¿Qué pasó aquí? Nada, ya está todo resuelto. ¿Y la declaración? Ah, la declaración, ya se la di. Estaba por ¿me permites leer? Es mi Rafa hijo, no ¿sí? tiene nada que ver con eso esto. Eso quiero saber, quiero averiguar. No, no estoy hablando contigo, cállate. Podemos hacerlo, solo digo que no se me calmados me todos, calmados. Léelo bien. 100 gramos. ¿Estaba comprando para todo el gabinete, señorita? No, por favor. Déjeme hablar, señor. Mi hijo tiene 16 años. En nuestros tiempos, ella estaría corrompiéndolo. Sí, ajá. Y 100 gramos. En nuestra época era tráfico de drogas. No empieces con eso. Quería decir tráfico de drogas. Y si no hay acción de esta magnitud, no te metas con lo que te pasa. ¡No estás discutiendo! La marihuana era mía. Y escríbalo en la declaración. Tu padre tiene razón. 100 gramos de marihuana no es un juego. No tenías que haber dicho que la marihuana era tuya. ¿Y que Julia fuera a la cárcel? ¿Para que tú y Pa no se peleen? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y tú vas a tener que despedirla. ¿Despedirla por qué? Porque arriesgó la integridad de ella Rafa. Ella aceptó su error. Suficiente. Rafa tiene razón. El problema en esta historia no es ella.
Si no la despides, Rafa no trabajará contigo. Eso es lo que él quiere, exactamente lo que quiere. Quiere que nos peleemos para apartar a Rafa de mí, eso es... ¿Crees que lo que pasó es algo común? No creo que sea común, como tampoco la forma en que él actuó. Nacimiento quiso decidir en la vida de su hijo. Él no decidió, solo llegó a la delegación porque su hijo tenía 100 gramos de marihuana. Quiso negociar la vida de su hijo frente a nosotros. Él quiere lo mejor para su hijo, es su padre, claro que se preocupa por él. En ningún momento nos preguntó si... ¡Ya, no griten! Hacen lo mismo que mi papá. Está claro que yo no quería oír lo que Fraga decía sobre las milicias. Era difícil separar las cosas. Por esa razón no me pude dar cuenta de lo que estaba sucediendo en Río de Janeiro. El sistema estaba cambiando. Estaba evolucionando. Antes los políticos usaban a la favela para ganar dinero. Ahora dependían de la favela para ser elegidos. Hola, seguro. ¿Me entiendes? Las canchas deportivas ya están funcionando y los niños están haciendo deportes. La plaza pública, esa plaza está en remodelación, se está recolectando y separando la basura. Saben que tienes nuestro apoyo. El gobernador está aquí para no dejarme mentir. Tenga la certeza de que parte de nuestras prioridades es el apoyo a la comunidad. Señor gobernador, me deja sin palabras. Sinceramente, me permiten un minuto. Ahora vuelvo, Madrid. Paquito, tómanos una foto. Haz lo que tienes que hacer. Estás muy lento. A un lado, a un lado. Creo que va a hablar. Sí, estás linda. Calma, gente. Esto es por amor. Hoy es por amor. Hoy es por amor. Quisiera agradecer la presencia de todos aquí en nuestra comunidad. Estamos muy felices por ustedes. Pero no podría comenzar este momento sin homenajear a tres figuras importantísimas para nosotros. Primero, nuestro ilustrísimo gobernador Gelino, candidato a la reelección. ¡Muchas gracias, gobernador! ¡Bravo, bravo, gobernador! Va a ser reelecto aquí por la comunidad, puede estar seguro. Muchas gracias, gobernador. ¡Sí! Además, también, agradecer la presencia del secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, Guarací. ¡Muchas gracias, Guarací! Bueno, sí, que ahora es candidato federal. Tiene nuestro apoyo también. Y a nuestro eterno padrino del corazón, el diputado Fortunato. ¡Muchas gracias, diputado! ¡Gracias! ¡Siempre junto! ¡Yo te amo! ¡Te amo! Ven con papi, pequeño. Hoy es un ven día de fiesta, bendición, porque se cumplen 4 años de nuestro centro comunitario Río de Esbocha. ¡Eso es todo! ¡Ahora vamos a bailar samba y vamos a acabar con todo! ¡Eso! ¡Pero tú eres chiquita! ¡Eso es! ¡Muévelo! ¡Muévelo, chiquita! ¡Muévelo! ¡Vea! ¡Pero qué manera de mover eso! ¡Están haciendo un nuevo líder para vivir de esta manera! ¿Recuerdan lo que dije antes? En la favela abunda el dinero, se concreta negocios y el sistema recauda sus propios impuestos. Pues sí, me faltó decirles una cosa. Vamos por la grande, en Brasil, señor, las elecciones son un buen negocio. El voto es el activo más valioso de la favela. Guarací, Fortunato y Gelino no tardaron en darse cuenta de que la corrupción aumentaba la base electoral del gobierno. Cuantas más favelas dominaba la policía corrupta, más votos tenían para ellos. Oye, Fabio, ¿te gusta la lancha? Claro que sí, me gusta. Pero tienes que apoyarme más, necesito más. Eres como un niño, siempre llorando, ¿no? Sí, jefe, siempre se está quejando. ¿Quieres? Fabio, no ya te invité no quiero, para que te estés quejando. Te voy a decir la verdad. Vamos a ocupar toda la zona oeste. Tanque va a ser todo nuestro y me vas a ayudar. Eso es casi imposible, eso va a terminar muy mal. Habrá más policías ahí que en mi batallón. Tú quédate tranquilo, Fabio. Es algo bueno que va a cambiar nuestras vidas. Tú conserva la calma. Delegación de policía, Fabio Tanque. ¡Este es el punto! ¡Bajemos y actuemos con rapidez! ¡Ay! ¡Quédate quieto! ¡Tú no te muevas! ¿Dónde están las armas? ¡Al suelo! ¡Dinos! ¡Llévame a dónde están las armas! ¡No quiero que me mires! ¡No vayas a... ¡Escuche, escuche! ¡Vamos a cooperar! ¡No nos haga daño! ¡No estamos armados! ¡Dame las llaves de las armas! ¡Las llaves! ¡Sí, señor! ¡Abre ese cajón y dámelas! ¡Muévete o te corto la mano! ¡Al suelo! ¡Te quiero en el suelo! ¡Aquí están! ¡Aquí está lo que buscamos! Hola, habla sin alma. Bien hecho. Muchacho, muy bien. Bórrales la insignia, pero no las entierres. Oye, porque las vamos a necesitar, gracias. Adiós. Fabio, ¿cuál es tu duda? Hay algo que no comprendo. Habla, ¿cuál es tu duda? ¿No íbamos a matar al calavera? Sí, lo íbamos a matar, pero ya no.
¿Por qué no? Porque si voy a tomar el tanque, ¿en quién podré confiar? ¿En los corruptos de tu batallón? No, no es cierto, no es cierto. Es mías bajo la manga. Qué gracioso es el tipo, ¿eh? ¿Lo oíste? Ya haz de caso a tu mujer. No sé. Relájate. Dame unos besitos. Eso es. ¡Disfruta! La policía militar debe guardar seriedad. Besito a papi. El barrio tanque era la última fortaleza que quedaba. Muy bien, comencemos, Marighella. ¿Estás feliz? Ahí había mucho dinero, muchos votos y muchas armas. ¿Grabando, todos listos? Grabando, 4, 3. La milicia nunca podría tomar tanque por sí sola. ¿Qué está pasando con la ciudad de Río de Janeiro? ¿Qué está aconteciendo con la ciudad maravillosa? ¿Criminales entran a una estación de policía y se roban armas? ¡Armas! ¡Dentro de una estación de policía! ¡A eso no le llamo delincuencia! ¡No! ¡Eso es terrorismo! No me vengan con eso de los derechos humanos. Porque los terroristas para mí no son personas. Porque derechos humanos. No se puede acabar con el criminal, tampoco con la delincuencia. ¡No eliminen al delincuente! ¡Consientan a los delincuentes! ¡Esas son payasadas, señores! Aquí, papacito, aquí, quédate conmigo. Gobernador. ¿Qué es esto? Es un bailecito. Es lo que le va a pasar a su gobierno. Gobierno si no reacciona. Si usted no reacciona. ¿Por qué esos delincuentes van a tomar esas armas para enfrentar a su gobierno? No podemos permitir eso. ¿Qué es eso, señores? ¿Qué es eso? ¿Quién haría eso? ¡Están queriendo combatir al gobierno que más limpió esta ciudad del tráfico de estupefacientes! ¡Gobernador! ¡Duro y a la cabeza! Acábelos, gobernador. ¡Ay, secretario! Debo admitir que este desgraciado habla bien. Yo opino lo mismo, señor. Estoy hablando con Guarací. Y además tiene razón. Si mostramos debilidad ahora, vamos a perder votos. Tiene que golpearlos duro para garantizar esas elecciones a como morirá mucha gente inocente en una operación como esta. Permiso, permiso. Gobernador, acaba de llegar el material de campaña. Soy yo quien toma esas decisiones, Formoso. Sí, señor. Vamos a ver el material de campaña. ¡Esa corbata amarilla! No lo puedo creer. ¿Qué le parece? ¿Está vistoso? ¡Vermont! Los tres nos vemos excelente. Somos la mejor elección. Es una porquería. Mira esta corbata amarilla. Te dije que el amarillo no me gusta. No tiene empatía con el público. Sí, no es popular. Cambiémosla. Mira el diente de Fortunato. Ese diente está roto. Eso es popular. Lo hace sentir cercano con el pueblo. ¿Entiendes? Verdad, eso amigo, es lo que quiero. Pasaste. Hasta que no tengas una propuesta así, regrésalo. No lo quiero. ¿Regresarlo? Ya está comprometido y debemos pagar. Si les debes, págales. Nadie votaría por un gobierno que no puede proteger ni una delegación. Si el gobernador no reaccionaba a la altura, la prensa se lo iba a comer vivo. ¿Se acuerda cuántos eran? Y esa era la apuesta de las milicias. 8, tal vez. 7 u 8. Sí. ¿Ellos lo agredieron? Entraron aquí, agredieron a todos los policías, hicieron una limpieza general. ¿Pudo identificar a algún traficante de la región? Apágala. Ya está. Lo que te voy a decir ahora, nunca lo dije, ¿sí? ¡Muévete o te corto la mano! No fue ningún traficante. Entraron aquí con botas militares. Si el depósito está vacío, te mato. Me preguntaron por el depósito de armamento. Así no hablan los delincuentes. ¡Muévete! ¿Policías? Entonces fue la milicia. ¿Él dijo eso? ¿Él cree que fue él la milicia? Él no dijo eso. Tenía mucho miedo al decir su testimonio. Uh-huh. Piénsalo bien. Es jefe de una estación de policía. ¿Conoce claro, el argot? Sin duda. Es el mismo lenguaje. Es muy posible, claro. Tú sabes lo que pienso de la milicia, ¿lo sabes? Sí, claro, lo sé, Fraga. Por eso vine contigo. Rafa, voy. ¿Me haces un favor? Tráeme una copia completa del informe de la milicia para dárselo a Clara, ¿sí? Lo haré. ¿Me vas a dar el informe? Todo esto es muy serio. Lo sé. Esto de lo que estamos hablando aquí es el peor problema de Río de Janeiro. Es una mafia. Gracias, Rafa. No tengo duda de que la milicia está involucrada en esto. No tienes idea de lo que esas personas son capaces de hacer. Este es un informe con la principal evidencia de todo esto que te estoy platicando.
Si me ayudas a exponer esto, lograré ese juicio en la Corte Penal Internacional. Por favor. Toma. Lee con cuidado. Eso haré, y hablaré con mi editor. Permiso, coronel. Cierro la puerta. ¿Qué pasa? El gobernador quiere tomar el tanque. Sí. Una mega operación, piensa que las armas están ahí. ¿Tienes las grabaciones? Las tenemos. Organiza el equipo, quiero oír el material. Yo me encargo. Tenemos poco tiempo. Sí. La milicia estaba tan segura de que el gobierno iba a expulsar a los traficantes del tanque que ya estaba reclutando gente para impedir que volvieran. Y para atemorizar a los traficantes, nada mejor que una calavera. Ya llegaron. ¡Hola, Fabio! ¿Cómo estás, amigo? Bien. Hola, Fabio. Hola, André. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Una cerveza. Es bueno verte. Y bueno, ¿qué quieres hablar conmigo? Quiero que veas algo muy sencillo. Mira esta comunidad, solo mírala. La mamá que puede caminar con su hijo tranquilamente, transporte funcional. Mira a la policía ahí, nadie necesita esconder su bolsa para ir a trabajar. ¿Lo ves? Pero no siempre fue así, había un desorden terrible. Sí, y ahora ya no hay más robos. No más robos, en la favela se puede vivir bien, calavera. ¿Y qué tiene que ver conmigo? La situación es la siguiente, me enteré que la policía va a hacer una mega operación en tanque. Si los calavera invaden, podemos tomar el control. Y no conozco otra persona más calificada que tú para hacerse cargo de la favela. ¿Yo? Un calavera de verdad. Alguien a quien los delincuentes tengan miedo. ¿No eres calavera? ¿Entiendes de qué estoy hablando? Padrino, ¿me oyes? ¿Qué pasa, Rocha? Padrino, ¿cómo le hacemos para que un amigo regrese al bope? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Es fiable, digno de confianza? Más que eso. Al 100%, padrino. El mejor calavera que tenemos. Nos va a ayudar con aquel proyecto. Pídele sus papeles y dile que se presente el lunes. Ya escuchaste. ¿Quieres volver al bope o no? Oiga, patrón, ¿me escucha? La cosa se está poniendo fea. ¿Sabes dónde están las armas? Nosotros no las tenemos, compañero. Yo no sé nada de eso. Bueno, pues pregúntale a tus amigos en la cárcel. Yo les pregunté y tampoco sabe nada. Diles que estén atentos. Entré a esa reunión para decirles que las grabaciones solo comprobaban que los traficantes no sabían nada de las armas robadas. Secretario, buenas tardes, señores. Perdón por el... Pero al pasar por esa puerta me quedé mudo. Estuve revisando el material de inteligencia. Secretario, nuestra opinión sigue siendo la misma. No hay ninguna razón que justifique la invasión. Subsecretario, el gobernador dio instrucciones. Y nosotros tenemos información confiable del contacto de Fabio. Afirmativo. Las armas están ahí. Creo, coronel, que esas intervenciones pueden ser falsas. Secretario, discúlpeme, con todo respeto, pero tenemos más de 300 horas de grabaciones telefónicas. Son 300 horas de grabación contra la opinión de un informante que solo el coronel Fabio conoce. Secretario, con todo respeto, mi informante es de confianza. Coronel... ¿Podemos saber el nombre de su informante? No, no puede. Mi informante es de confianza. Es importante saber. Es muy importante saber. Esta operación es un error, Formoso. Esas armas no están ahí. La operación es un error. Secretario, si inteligencia está en lo correcto, no tenemos por qué invadir. Consultaré con el gobernador. Le hablan al señor Guarací. Pase. Señor, le hablan por teléfono. Gracias. Hola. Formoso, no voy a hablar con el gobernador. Hay que invadir la favela. Invade, okay. Punto y se acabó. Sí, señor. El gobernador ordenó proceder con la operación. Vamos a invadir. Hasta luego. Hasta luego. Guárdeme esto en el auto. ¿Puedo hablar con usted un minuto? ¿Qué quieres? Quiero saber cómo es que volviste al escuadrón. Si usted no sabe, entonces seguro no fue usted quien me ayudó. Permiso para retirarme. Permiso concedido, André. ¿Cómo está todo? La policía de tanque era tan corrupta que ni yo había conseguido sacar a los delincuentes de ahí. Para tomar tanque había que hacer una mega operación.
Tienen mucho valor. Pero el gobernador no quería eso. En año electoral no pueden morir inocentes. Y fue ahí que André tuvo la idea genial, pero muy peligrosa. ¿Qué tal? Entró a la favela a plena luz del día y se paseó frente a los delincuentes. 01, identifico al objetivo. Y al otro también. Estaba lleno de delincuentes. Si alguien sospechaba algo, André moriría. La estrategia era que pasara como policía corrupto y que los delincuentes creyeran que estaban entre amigos. ¿Todo bien? Sí. Retírate. Sí, señor. Suerte. Hasta mañana. Descansen. Suerte. Tú también lo harías. ¿Cómo no? Bocao. A sus órdenes, señor. ¿Me acompañan abajo? Claro que sí, por supuesto. Los Calavera pasaron la noche en esa estación, el cual era un punto estratégico dentro de la favela. Al amanecer atacaríamos. ¡Dispara la señal! ¡Avancen! ¡Apunten a los techos! ¡Apunten a los techos! ¡Desarma! 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 ¡En línea! ¡En línea! ¡En línea! ¡Identifiquen el objetivo! ¡Muévete! ¡No te quedas ahí! ¡Vámonos! ¡Vienen acá! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Yo te quiero! ¡Vaya ahí! ¡Sigue! ¡En los techos! Siempre que intentábamos invadir tanque, la banda de Felpa escapaba de la misma forma. Los policías llegan con todo. ¡Por el callejón! Los delincuentes huyen disparando. ¡No se detengan! ¡Ya saben qué hacer! ¡Corran hacia la estación de policía! ¡Ustedes corren! ¡Yo los cubro! El vehículo blindado avanza hasta donde puede. Cuando el convoy llega al callejón del líder, él contraataca. Este protege a todos hasta que escapan rumbo a la estación de policía. Y los policías no ven a los delincuentes huir. Era un juego repetitivo. Pero ese día, no había ahí policías corruptos. Eran los Calavera. Aguanta. Aguanta. ¡Dispara! ¡Avanza! ¡Dispárales a la cabeza! ¡Sal de ahí! ¡Yo te cubro! ¡Yo te cubro! ¡Atrás de mí! ¡Vámonos, Elma! ¡Vámonos! ¡Atención! ¡Revisemos armas! Uno a uno, los traficantes limpio. De tanque morirían. Por aquí también toda limpios. La zona oeste Lagen iba a quedar en manos de Rocha. E iba a cambiar la base electoral del gobierno. Solo están estas armas. ¿Quiere que grabemos? Ve por él. Muestra las armas, Bocao. Dile que muestre las armas. ¿Quiere que siga? ¿Y Acevedo? ¿Dónde está Acevedo? Aquí estoy, señor, pero estas no son las armas robadas. ¿Estás grabando eso? Sí, señor. ¿Sabes cómo tendría que llamarse esta operación? No, señor. Operación Irak. La estrategia de la operación estaba muy bien montada. El líder de tanque hasta podía escapar. Pero no en esta ocasión. ¡Ahí está el objetivo! ¡Es Felpa! ¡Agárrenlo! ¡Deja que los Calavera se encarguen! ¡Atrápenlo, que no se vaya! ¡Policías! ¡A la derecha! ¡Ahí está el líder! ¡Síganlo! ¡No lo maten! Te dije que ellos se encargarían, ¿ve? ¡Entrégate! ¡Ya! ¡Ya!
¡No estoy armado! ¡Me entrego! Solo hubo un problema. Tengo las manos. Rocha escogió a André para esta misión. ¿Qué quieren que les lo diga? Necesitamos. Fui yo quien entrenó a André. Sabía que no iba a soltar el hueso hasta encontrar aquellas armas. Sabía cómo terminar las cosas. ¿Usted es el líder? Sí, yo soy. ¿Dónde están las armas que ustedes robaron de la estación de policía hace unos días? ¿Cuál estación de policía? Yo no sé de qué está hablando. Ah, no sabes. No sé, yo no tengo esa información. ¿Dónde están las armas? No sé de qué está hablando. Yo quiero que diga dónde están las armas. No sé de qué armas me habla, pero si quiere vamos a negociarlo. Escúcheme bien, señor. No hay negociación. Quiero saber dónde están esas armas. Yo no sé de qué armas me hablas. ¡Yo, por favor! ¡Confiesa! ¡No! ¡Ya no me sigas golpeando, por favor! ¡Ya no! ¡Ponle ya la bolsa hasta que confiese! ¡No! Están tardando mucho allá adentro. Vamos a ver por qué están demorando. Ven, Núñez, Marreco, sí, vengan. Señor. Te quedas armando con Calvez. Voy con usted. Señor, este no dice nada porque no sabe nada. Venme, contesta mi pregunta. Quiero que me digas, ¿dónde están las armas que robaste de la estación de policía? Yo no tengo nada. Claro que las tienes, claro que las tienes tú. No me tengo vas a decir, nada. ¿Dónde tienes las armas? No si no me dices, nada. Te voy a matar, no siga con esto, por favor. Ya no siga. ¿No quieres cooperar? Estoy cooperando. Vas a cooperar. Estoy cooperando. Pónganle la bolsa otra vez hasta que hable. ¿Qué te pasa, Rocha? ¿Qué me pasa? Acabas de matar al líder de la banda. Me iba a decir toda la información. Felicidades. Excelente trabajo, capitán. Él era quien buscábamos, ¿o no, comandante? ¿Qué pasa aquí, Fabio? ¿Te dio lástima el drogadicto, André? Bocao, Tatuí. Llévenselo. Tendré una conversación aquí. Explíqueme, coronel. ¿Por qué hicieron esto? Esto se salió de control. ¿Quién es el informante? Voy a averiguarlo. Quiero que me lo diga. Va a hacer lo siguiente. Me va a llamar más tarde y me va a pasar el nombre y el número del informante. Y lo quiero, señor, para hoy. ¿Entendido, mayor? ¡No! ¿Qué te pasa, Rocha? ¿Por qué perdiste el control? ¡No tenías que matarlo! Eso no lo habíamos planeado. Tú me dijiste que nos encargáramos y me encargué, nada más. ¿Quieres ponerle una veladora? ¡Pónsela! Marreco, espera 15 minutos. Informa al jefe de guardia la tragedia. Dile que esa bala era una bala perdida. Y también dile que yo y el comandante Fabio no estábamos presentes en el lugar. ¿No es así, Fabio? Vámonos. ¡Vámonos ahora, Fabio! ¡Vámonos! ¡Muévelas, Fabio! ¿No va a investigar su muerte, secretario? Espero el resultado de balística. Balística es la siguiente, Formoso. André murió de un tiro por la espalda, sin sus hombres y las armas no estaban ahí. Nacimiento, entiendo su dolor. Sé que es un momento de duelo. Tiene que entender que el pueblo apoyó la operación. 11 hombres muertos y 15 armas incautadas. Lo que pasó con André es una tragedia, pero pudo pasarla a cualquiera. André no era un cualquiera. ¡Saludar! ¡Fuego! 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 ¡Descansen! ¿Dónde está?
Coronel Fabio, ¿puedo hablar con usted un minuto? Coronel, es una pérdida invaluable para nuestra fuerza. Y pésame. De corazón. Voy a investigar su muerte. Y voy a descubrir qué pasó con André. Si usted sabe algo, es mejor que me lo diga ahora. Nacimiento, André también era mi amigo. Yo tengo confianza en mis hombres. Si usted se entera de algo nuevo, señor, me avisa. Ya te lo había dicho, está sospechando, nos va a descubrir. ¿Y qué querías que hiciera? El tipo viene, me golpea y ¿qué? ¿Me iba a quedar ahí parado? Esa es cosa tuya, ahora Nacimiento está reclamándome. Pues no le prestes atención. Koyak, dame un café, por favor. Claro. Yo quiero agua. Hola, Rocha. ¿No quieres mejor una cerveza? Fabio, óyeme. Nacimiento no puede probarnos nada. Y además no lo olvides. Si me cargan a mí, también a ti. Es bueno que lo recuerdes. Y a partir de ahora todo va a cambiar. 50 y 50. 50 y 50 es ridículo. Ridículo no, es el precio de mi silencio, Rocha. ¿Estás bromeando? ¿Crees que estoy bromeando? ¿Estás feliz? Señor, hazme feliz. Me vas a matar. Koyak, anota esto en mi cuenta. Voy a Nunes. Pon el agua en su cuenta, Koyak. ¿Y tú qué? ¿Cómo van las cosas? Como agua de mar, Fabio. Muy saladas. Ajá, sí. Tardé mucho en darme cuenta que mi trabajo en el gobierno no tenía nada que ver con la seguridad pública. Oye, Valmir, no vamos a renovar las solicitudes de intervención telefónica de la operación del barrio tanque. Perdone, señor, el coronel... Ya te di la orden, adiós. Todo era una estrategia para ganar votos. Permiso. Para ellos la muerte de André no significaba nada. Para los medios la operación había sido un éxito. Era todo lo que importaba. ¿Llamaste a Rafa? No. Te siento ausente. ¿Qué está pasando? Mataron a André. Ya lo sabía. ¿Te estás cuidando? No sé qué está pasando. Pero lo voy a descubrir. No habíamos hablado desde hace tiempo. Escucha. Él tenía razón. André tenía razón. Quiero que hablemos de Rafa. Estoy triste por lo de André. Pero quiero que llames a tu hijo. ¿Estás alejando a las personas de ti? No hagas eso con tu hijo. Solo defendía a su amiga. Deberías sentirte orgulloso. No dejes pasar el tiempo. No te quedes esperando a que él quiera hablar contigo. Habla con Rafa, platica con él. ¿Vas a cambiar el brazo por el cuello? Respira. Calma. Sí. Respira. Ven, ponte encima. Encima. Ya, suelta. ¿Piensas que creí que la marihuana era tuya? Esa Julia debe caerte muy bien como para que te echaras la culpa de la marihuana, ¿no? No te tengo miedo.
No quiero que me tengas miedo. Quiero que te quede claro que tu padre soy yo. Lo sé. ¿Lo sabes? Sí. ¿En verdad lo sabes? Lo sé. Te voy a dar el brazo para que lo agarres de nuevo. Te voy a dar ventaja. Solo lo agarras si yo te dejo. Espera, espera. Bueno. Lo sé, ¿sabes por qué vamos a seguir grabando? ¿Sabes por qué va a seguir? Porque lo que quieren estos tipos son los votos. Yo no quiero votos, quiero saber quién mató a André. Muchas gracias. Estoy con mi hijo, te llamo más tarde. ¿Está bien? Sí, ok. ¿Tu amigo murió en la operación? ¿Tiene que ver con los milicianos que robaron las armas? ¿Quién te dijo eso? ¿Qué pasó con apuesto que fue la milicia quien robó las armas y ahora van a controlar la favela. Estoy de acuerdo, siempre y cuando sea una historia de investigación. ¿Investigación? ¿Más de la que estoy haciendo? Debes ir hasta el fondo, hace falta documentos, fotos, declaraciones. Infíltrate, no sé, disfrázate, haz lo que tengas que hacer. Espera un momento. ¿Me das la primera plana? Primero trae el material. Primera plana. Vamos a intervenir su teléfono. Hoy. El celular ponlo como parte de una investigación. Quiero escuchar todo lo que Fraga hable con esa periodista. Coronel, este tipo es un diputado. Soy el responsable. No se escucha claro. Aún no se escucha. Hay mucha interferencia. Voy a captar la señal. Voy a grabar. Grabando. Si dependiera de Rocha, la milicia entraría discretamente a tanque. Nadie se daría cuenta. Mira eso, Clara. Eso de ahí. La parte limada. En la punta. ¿Dónde? ¿Eso blanco de ahí? Sí, eso. ¿Qué tiene? Ahí estaba la marca de la policía. Por eso están talladas, ¿entiendes? Pero las elecciones tienen una fecha fija. Y con la presión, Rocha estableció su base en la casa de una viuda. Tengo que entrar ahí. Sí, pero hay que esperar. Tengo que entrar. Hay que esperar. Entraremos. El gas dio 8,600. Esto ayuda a reducir la tristeza y los malos ratos. Cuando tanque deja de ser noticia, la milicia probablemente quemará a la viuda. Doña Olga, el primer mes por adelantado. Su casa sería la sede del centro de operaciones de la policía. Y Rocha se lanzaría con todo sobre la favela. Un plan casi perfecto. No podemos entrar así, tenemos que avisar a las autoridades. ¡Calma! ¿Calma qué? Esconde la cámara y vamos. Las fotos eran más que suficiente para una primera plana. Se me ocurrió algo. Pero los periodistas son curiosos. Clara no iba a descansar hasta descubrir lo que había dentro de la casa. Hola. Es mejor que todo esté claro. Bien, 20. Araña cuenta. ¿Cómo está todo? Cuidado con esto, son bravos. Todos se quieren aprovechar, cuidado. ¿Qué Hola. Onda, padrino? Trajimos las utilidades. No les dije que no anduvieran con esas armas en tanque. Se nos fue, fuimos y vinimos rápido. ¿Quién se quedó en la base? ¿Quién se quedó? Nadie, ¿por qué? ¿Cómo que nadie? No te dije que ¿Qué le sucede? No parecen nuevos. Lo que te digo. Nunes, lo mismo. Llevas 20 años en el negocio, ¿qué te pasa? Bueno, como les dije, el precio es de 700. Ok. Cuando los periodistas olfatean el olor de una primicia, nadie los detiene. Pero pueden verlo. Ahora vuelvo, ¿está bien? Linda, gracias. Sí, señora. Bien. Clara engañó a la viuda, le prometió la luna y las estrellas y la viuda cayó en su juego. Hola. Sí, doña Olga, dígame. No, ya no puedo pagar más de lo que acordamos. ¿Qué pareja, doña Olga? El ser humano es así. Checa esto. Cada uno va por donde le conviene. Mira esto. ¿Qué tal, eh? Trae la cámara. Fraga, soy Clara.
Estoy aquí en el barrio Tanque. ¿Qué estás haciendo ahí? Encontré a los que robaron las armas de la delegación. Ahora estoy segura que fue la milicia. Clara, escucha, escucha. Sal de ahí ahora mismo. Esas personas son muy peligrosas. Calma, todo está bien, no te preocupes. No vas a creer lo que encontramos. Aquí esconden el material de campaña del gobernador. Hay carteles, volantes, todo. Está llena de fotos del gobernador con Fortunato y Guarací. Clara, ¿con quién estás? ¿Estás sola? ¡Tranquilo! ¿Con quién hablas, desgraciada? Dame eso. Tranquilícese, señor. Ningún tranquilo. ¿Qué están haciendo, por Clara? Favor, no me toques. ¡Hola! ¡Clara! ¿Qué pasa? ¿Dónde están las llaves del auto? ¿Por qué? ¿Qué sucede? La milicia tiene a Clara. Nos van a dar por lo menos 20 años de cárcel. Ah, ¿eres soplón? No. ¿O eres qué? Por ¿tienes favor, miedo? Miedo. ¿Tienes miedo, maldito? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Eh? Llévate esto para la sala. Llévatela. ¿Me das las llaves? Deja que la policía lo el resuelva. El problema es justamente la policía, amor. ¡Dámelas! Entonces llámame. Ten cuidado. Cuídate, por favor. Diputado Fraga, ¿quién más sabe que estás aquí? Vas a querer que sea por las malas. A golpes no, padre. Está muy buena, déjeme jugar. Piedad. Por favor, diviértete con ella y luego limpias todo. Señor, te lo suplico. ¡Quítate la ropa! ¡Quítatela! Nada. Aquí no hay pruebas. ¿Nada? Diputado, no hay nada. Sin elementos es más difícil, ¿entiende? No hay testigos, no hay cuerpos. Si aparece algún cuerpo, algún indicio, usted será el primero en ser informado. Ella estaba en el teléfono diciéndome que había encontrado las armas robadas cuando fue interrumpida. Fue sorprendida por estos criminales. Tiene que publicar esto, Camelo. No tengo nada que publicar, Fraga. No tengo pruebas. ¡Claro que las tiene! El gobierno es nuestro socio. Tengo las manos atadas. Tiene a una empleada desaparecida. ¡Eso! Es obvio que la milicia mató a Clara y escondió su cuerpo. No hay cuerpo, Fraga. Ella estaba trabajando para su periódico. Ese era su trabajo, diputado. Ser o no ser es la pregunta, compañero. ¿Qué será más noble para la milicia? ¿Matar a los gusanos que entran a nuestras vidas? ¿O vivir pasándola bien y tomando cerveza? ¿Qué opinas, Goncalves? ¿Quemas a la gente y citas a la Biblia? ¡Qué ironía! ¿Qué Biblia, animal? Es una novela, matón ignorante. Ya cállate. Ya estoy asqueado con este olor tan repugnante. ¿Pero están seguros de que la periodista llamó a Fraga? Ahora sí, hay una llamada de 3 minutos. ¿Qué hizo? ¿Le contó un cuento? ¡Abrió la boca! Eso sí es un problema gravísimo, diputado. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos? ¿Qué van a hacer ustedes? Fraga es su problema. Diputado, quédese tranquilo. Fraga es problema nuestro. Y resolvemos nuestros problemas. Que esté bien, Guarací. Encontré a los que robaron las armas de la delegación. Ahora estoy segura que fue la milicia. Clara, escucha, escucha, sal de ahí ahora mismo. Esas personas son muy peligrosas. No vas a creer lo que encontramos. Aquí esconden el material de campaña del gobernador. Hay carteles, volantes, todo. Está llena de fotos del gobernador con Fortunato y Guarací. Clara, ¿con quién estás? ¿Estás sola? ¿Con quién hablas, desgraciada? Tranquilo. Clara, dame eso. ¿Me escucha? Tranquilo. Regrésalo, quiero escuchar. Tranquilo, por favor, no me toque. No vas a creer lo que encontramos. Aquí esconden el material de campaña del gobernador. Hay carteles, volantes, todo. Está llena de fotos del gobernador con Fortunato y Guarací. ¿Cuándo fue eso? Anoche. ¿Ya está en el sistema? No, solo lo tengo en mi grabadora. Fue como si hubiera recibido un golpe. Una sola prueba había descubierto que no solo era la policía la que estaba detrás del robo de las armas, de la desaparición de Clara y del asesinato de André. La policía no iba a apoyar al gobernador y a Guarací gratuitamente. El problema era mucho mayor. Estaba cercado por enemigos. Los enemigos verdaderos. La Secretaría de Seguridad era el corazón del sistema. La seguridad pública del estado de Río de Janeiro estaba en manos de criminales. Y no podía confiar en nadie. ¿Nacimiento?
El robo de las armas y la muerte de André no significaba nada para el sistema. El sistema se guía por la política, y la política solo respeta a los medios. Pero esta vez la policía había matado a una periodista. El sistema tenía que resolverlo. Secretario. Intervenga. Este número para mí. Es el teléfono de Fraga. Así es. Ya fue intervenido. ¿Cómo dice? El coronel Nacimiento lo mandó a intervenir. Ok, dame una copia y borra el archivo. Él se lo acaba de llevar. Las pruebas habían sido quemadas. Y faltaba el testigo, por supuesto. El sistema iba a matar a Fraga. Y no iban a tardar mucho. Fraga era el siguiente. Por Dios. Rosan, contesta. Rosan, soy Roberto. Estoy llegando a tu calle y me voy a quedar esperándote en la puerta de tu casa. ¿Oíste? Si escuchas este mensaje, estoy en la puerta esperándote. Nos vemos aquí. ¿Tu papá llamó hoy, Rafa? ¿Por qué? Por nada. Solo preguntaba. Ahí está mi papá. ¿Qué hace aquí? ¿A quién le dispararon? ¡No salgas del auto! ¡Le dieron a Rafa! ¡Vamos al hospital! ¡Rafa! ¡Hijo! Rafa. ¡Vámonos al hospital! ¡Rafa! ¡Conduce! ¿Y qué dijo el doctor? La cirugía va a durar de 7 a 8 horas. Porque la bala le dio en el riñón. ¿Y cómo saldrá de esto? El médico dijo que va a estar... bien. Sin quererlo, el sistema acababa golpeándonos donde más nos duele. Va a tardar de 7 a 8 horas. Yo viví toda mi vida creyendo que la policía podía hacer lo correcto. Todo va a salir bien. Y de un minuto a otro, toda esa certeza había desaparecido. No tenía otra alternativa. Tenía que enfrentar al sistema. Jefe, hay un retén frente a su condominio. ¿Cómo, Braddock? Que aquí enfrente hay un retén. ¿Quiere que me detenga? En Brasil es muy difícil atrapar a las autoridades. Sí, párate. Voy a ponerlos en su lugar. Y ni se diga un político. Estaciónenlo a la derecha. Imaginen las porquerías que se descubrirían si el Bope se ocupara de los diputados corruptos como lo hacen con los narcotraficantes. Baje el arma, oficial. ¿Quién es el encargado de esta operación? Soy yo. Espera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Escucha. Escucha. ¡Mírame! Sí, sí. Si algo le pasa a mi hijo, si algo le pasa a cualquier miembro de mi familia, si mi hijo muere, voy a matar a todos ustedes. ¿Escuchaste, cerdo? Y el primero en la lista serás tú. ¿Excelencia mandó abrir una audiencia para juicio?
¿Qué es esto? ¿Ya leyó el periódico? Periodista muerta, Fortunato. Todos los días muere gente. Ya lo sé. Y además citó al coronel Roberto Nascimento a declarar. Eso hice. Un juicio en época de elecciones favorecerá a este señor. ¡Qué cínico! ¡Usted es un alacrán! ¡Cínico! Cálmese, Fortunato. Si tenemos calma. Un juicio, yo seré el coordinador, excelencia. ¿Qué coordinador? No. Porque en ese juicio, diputado, usted será investigado. ¡Miserable! ¡Miserable usted! ¡Cálmese! ¡Lo espero en la plenaria! ¡Cerdo! ¡Rata! Cállate, Fortunato. Tranquilo. Calma. Así me gusta. Bueno, en principio me gustaría decir que el gobierno del estado apoya la instauración de la investigación y espero que nuestros ilustres diputados nos ayuden a descubrir la verdad. También me gustaría decir que las investigaciones sobre el paradero del fotógrafo y la periodista fueron transferidas a la división antisecuestro, dado que sin cuerpos no hay evidencia. Y repito, no hay evidencia de que hayan sido asesinados. La única evidencia que tenemos hasta ahora, señores, es una grabación telefónica del diputado Fraga. Fue obtenida a través de una investigación ilegal que el coronel Roberto Nascimento ordenó hacer en la casa de su ex esposa para espiarla. El gobernador evidentemente ya destituyó al coronel Nascimento de su cargo y la policía militar inició su proceso de expulsión. A los políticos no les convengo vivo antes de declarar. Me convertiría en un mártir de los derechos humanos en plena investigación. Y Fraga iba a convertir al gobernador en sospechoso de asesinato. Pero el sistema no tiene una base de planeación central ni dirección general. El sistema es un mecanismo impersonal, una articulación de intereses de porquería. Vamos, muchachos. Ya es hora. ¡Muévanse! Te dije que te taparas la camiseta. Vámonos. Por el frente, Núñez. El gobernador hizo lo que más le convenía. Manchó mi nombre y acabó con mi carrera en la policía. Tengo que irme. Cualquier cosa me llamas. La táctica de la policía sería diferente. Rocha sabía que si las cosas se complicaban en el juicio, los políticos lo iban Estamos a sacrificar. Hospital Benedictino. ¿Dónde estás, compañero? Estoy frente al bar. ¿Copiado? Vamos a estar esperando atrás del hospital. Avísame cuando él salga. ¿Copiado? Para la policía, cuanto antes muera, mejor. Va rumbo al estacionamiento. Estén atentos, el objetivo está saliendo. Vete de ahí, compañero, vete de ahí. Es hora. ¡Ya saben qué hacer! ¡Mátenlo! ¡Maten a ese desgraciado! ¡Mátenlo! Por suerte descubrí a mis verdaderos enemigos a tiempo. Y cuando ellos llegaron, yo no estaba solo. ¡Necesitamos refuerzos! ¡Ali! ¡Ali! ¿Puedes seguir? Todavía puedo, señor. ¡Está en el suelo!
¡Cúbreme, cúbreme! ¡Se acaba la bala! ¡Traigan el auto, vámonos! ¡Vámonos! ¡Al auto! ¡Que no escapen! ¡Den al auto! ¡Vámonos, vámonos! Escapó, pero mi guerra contra el sistema solo estaba comenzando. Ahora era personal. Iba a continuar luchando, pero de un modo diferente. Silvio, por favor, falta la última página de este documento. Avisa que necesito una copia para entregarla. Aquí tiene sus papeles, señor. Por favor, señores, pido silencio. Silencio en la plenaria para que podamos escuchar las palabras del testigo, el coronel Roberto Nascimento. Un segundo, por favor. Me gustaría decir unas palabras antes de empezar con esta payasada. Diputado, por favor. Esta investigación se abrió en vísperas de elecciones y no debería hacerse en campaña electoral. ¡Es un fraude! Señor diputado, ¡es un payaso! Usted no forma parte de esta investigación. Por lo tanto, no tiene derecho a tener la palabra. Cerraré su micrófono. ¡Para las instituciones! ¡Para el gobierno! ¡Es un criminal! ¡Usted, diputado Frank, es un deshonesto! ¡Usted conspira contra nosotros! Por favor, señores, empecemos con las preguntas. Coronel Nascimento, ¿está listo? ¿Podemos comenzar con las preguntas? Si me permite, diputado, me gustaría decir algunas palabras antes de comenzar a responder preguntas. Por supuesto, tómese el tiempo que sea necesario. Mi nombre es Roberto Nascimento. Soy teniente coronel de la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro. Dediqué 21 años de mi vida a la policía. No es fácil lo que voy a decir aquí ahora, pero lo cierto es que la Policía Militar de Río se tiene que acabar. ¡Sí, sí, policía! Silencio, por favor. Cuando mi hijo tenía 10 años... él me preguntó por qué mi trabajo era matar. Mi hijo Rafael, que ahora está en el hospital, víctima de una bala. No sabía qué responderle. Hace 21 años soy policía y no sé... ¿por qué maté, ni por quién maté? Pero sí puedo afirmar con certeza, señores diputados, que un policía no aprieta el gatillo sin un motivo. Tiene toda la razón. Diputado Fraga, la mitad de sus colegas aquí presentes deberían estar en la prisión. ¿Estás loco? Por favor, señores, pido silencio para garantizar la palabra del testigo. Por favor, mantengámonos en silencio. Por favor, por favor. La mitad es poco, diputado. Aquí habrá solo 6 o 7 limpios. Señores, guardemos silencio para garantizar la palabra del testigo. Por favor. Diputado Fortunato, usted es jefe de una de las mayores organizaciones criminales de la ciudad. Por favor, guarden silencio, por favor. Usted opera en contubernio con el comandante, excomandante de la Policía Militar del Estado de Río y exsecretario de Seguridad. Guaracino Báez, uno de los peores delincuentes que tuve la desgracia de conocer durante mi vida como policía. Yo puedo afirmar aquí, diputado, que el gobernador del Estado de Río de Janeiro está directamente involucrado en los crímenes investigados aquí por esta sala. Yo afirmo que el gobernador de Estado está involucrado en los crímenes investigados por el diputado Diogo Fraga. Diputado Fortunato, usted ordenó ejecutar más de 20 asesinatos en la zona oeste de la ciudad. Entre ellos, dio la orden de asesinar a mi amigo, capitán de la Policía Militar, André Matías. ¡Embustero! ¡Bájate de ahí! ¡Sáquelo de ahí! Señores, por favor. No le hagas caso. Vamos a mantener el silencio, por favor. Me presenté en la investigación de Fraga para destruir al sistema. Fui a decir la verdad.
para expresar lo que sentía. Conté todo lo que sabía, reconocí mis errores y hablé durante más de 3 horas. Puse en su lugar a mucha gente. Mandé a muchos políticos corruptos a prisión. Por mi discurso, hubo muchos que terminaron en zanjas mucho antes de lo que esperaban. Fue la mayor quema de archivos en la historia de Río de Janeiro. Aún así, el sistema sigue en pie. Quítale las joyas y amárralo al ancla rápido. El sistema entrega la mano para salvar el brazo. El sistema se reorganiza, articula nuevos intereses, crea nuevos líderes. Señores, por otros 4 años. Sí, muchas felicidades. Por otros 4 años. Felicidades a todos. Mientras las condiciones de existencia del sistema sigan como hasta ahora, este va a seguir existiendo. Todos sabemos que el diputado Guarací fue elegido con dinero del crimen, con dinero de la milicia. Si ustedes lo nombran presidente de esta comisión, estarán demostrando que son como él. Verdaderos criminales disfrazados de representantes del pueblo. Diputado Fraga, pida la palabra. Pida la palabra. Cálmese, diputado. No tiene las condiciones. No le permito que pide de mi integridad ni de la de mis colegas. Fui elegido democráticamente como presidente de este consejo. Democráticamente, yo fui elegido por el pueblo. Y usted tendrá que tragarse sus palabras difamatorias. Porque asumiré mis funciones aquí, lo quiera usted o no. Ahora respóndanme una pregunta. ¿Quién sostiene y protege todo esto? Sí, cuesta mucho. Y es muy caro. El sistema es mucho más grande de lo que pensaba. No es que los narcotraficantes, la policía, la milicia maten a tanta gente en las favelas. No es el simple hecho de existir. No es que haya tantos escándalos en Brasilia, ni que entre un gobierno y salga otro, o que la corrupción continúe. Cambiar las cosas va a tomar mucho tiempo. El sistema está podrido. Y aún van a morir muchos inocentes. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Você vai e volta, aonde você nunca vai. Em que esquinas você nunca para, a que horas você nunca sai. Há quanto tempo você sente medo, quantos amigos você já perdeu. Entrincheirado vivendo em segredo, e ainda diz que não é problema seu. E a vida já não é mais vida, no caos ninguém é cidadão. As promessas foram esquecidas, não há estado, não há mais nação. Perdido em números de guerra, rezando por dias de paz. Não vê que a sua vida aqui se encerra, com uma nota curta nos jornais. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Ah, ah.
até quando ainda estou vivo. Tem mais pra colher, pois há alguns caminhos pra felicidade, são paz, cultura e lazer. Comunidade que vive acuada, tomando porrada de todos os lados, fica mais longe da tal esperança, os menores vão crescendo, tudo revoltado. E não se combate crime organizado, mandando blindado pra dentro de ela, pois só vai gerar mais ira na gente que mora dentro da favela. Sou favelado e exijo respeito, só são meus direitos, eu peço aqui. Pé na porta sem mandado, tem que ser condenado, não pode existir. Tá tudo errado, errado é difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também, tem gente plantando mal, querendo colher o bem. É, tá tudo errado, errado é difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também, tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Mãe sem emprego, filho sem escola, é o ciclo que rola aqui nesse lugar. São milhares de histórias e o que são as mesmas, podem reparar. Sinceramente eu não tenho a saída de como devia o tal filho parar. Mas do jeito que estamos tratando, só estão ajudando esse mal se ela está. E morre polícia, morre vagabundo, e não temos segundo do que eu fumar. No lugar daquele que um dia se foi, pior que depois geral deixa pra lá. Agora amigo, o papo é contigo, só uma vida pra finalizar. O futuro da favela depende do fruto que tu for plantar. É, tá tudo errado, é até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também, tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Tá tudo errado, é até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Bang.